¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de la mañana de Campo Directo, 8 menos 10, bien temprano, junto a la información del sector agropecuario. Comenzamos rápidamente con estos títulos. Cayeron las ventas de lácteos. Según el último informe del Observatorio de la Cadena Láctea, las ventas de lácteos en el mercado interno bajaron en forma interanual 6,9%. En la comparación con 2016, debe considerarse que se trató de un año con un fuerte impacto de lluvias e inundaciones que complicaron a los tambos y golpearon fuertemente a la generación de leche. El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, se comunicó con el viceministro de Asuntos Agropecuarios de Colombia, Luis Miguel Pico Pastrana, para ofrecerle la cooperación argentina frente a los recientes focos de fiebre de aftosa sucedidos en ese país. Debido a los focos de la enfermedad desatados recientemente en los países de la región, el ministro de Agroindustria se puso a inmediata disposición. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.200 pesos. Maíz, 2.460 pesos. Trigo, 2.750 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 81 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 34. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 2 centavos. Vacas buenas, 22 pesos con 78 centavos, en tanto para invernada se pagaron los terneros, 35 pesos con 51 centavos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 17 de julio desde las 10, en la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 90 para la compra y 17 pesos con 30 para la venta. Y desde la estación experimental de INTA Manfredi, los invitamos a compartir una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Comenzamos ahora el segundo bloque de la mañana de Campo Directo para hoy día jueves y nos encontramos con el ingeniero agrónomo Diego Villarruel del Grupo de Agricultura de Precisión de INTA Manfredi. Diego, están preparando un curso distinto, una nueva edición, contame de qué se trata para el mes de septiembre. Exactamente, para el mes de septiembre, exactamente el día 28 de septiembre, es un día jueves y no estoy errado en el tema, me parece que sí, es un día jueves. Y bueno, diferente en el hecho de que siempre venimos realizando dos jornadas, esta vez centralizamos todo en una jornada, ya que bueno, hemos realizado otras especies de jornadas también aquí en INTA Manfredi y hemos visto que la gente le interesa un poco más, también las empresas están un poco más conformes con eso, pero bueno, es una manera de testear a ver la respuesta del público y de las empresas. Hasta ahora venimos bien en la convocatoria por parte de empresas y la gente, bueno, demandando también la temática que vamos a ofrecer. Dividimos la temática en diferentes temas a tratar, o bloques, o módulos de tratamiento de temas. El año pasado ya tuvimos algunas experiencias con ciertos temas y este año lo vamos a volver a repetir. Vamos a ver el tema de tratamiento de malezas, algo de manejos agroecológicos, también el tema drones. Vemos que también están demandando mucho sobre la temática de las plataformas web que hoy en día existen para analizar la información. Bueno, tenemos gente que viene del exterior, que estamos cerrando la avenida aquí al país para bueno, desarrollar esta temática de agricultura de precisión a nivel mundial. Ya desde los años anteriores se venía hablando, cuando preguntábamos qué es lo que se viene en los próximos años, era el tema de las plataformas. Yo creo que va a ser uno de los temas centrales.
Sí, bueno, el año pasado fue un tema demandante, en donde, bueno, siempre tuvimos el salón lleno. Vamos a convocar, de hecho ya lo estamos haciendo, a todas las empresas que están ofreciendo plataformas para analizar diferentes tipos de información. Información de drones, información de imágenes satelitales, informaciones que se generan a campo a través de muestreo, a través de un mapa de rendimiento. En fin, hay muchas empresas hoy en día nacionales que están ofreciendo esta tecnología para facilitar, decimos nosotros, hacer en cierta manera de asesor de la información a la gente que lo demanda, el productor o a los técnicos. ¿Cuántas empresas calculan ustedes que van a participar o están esperando participar en este evento? Y bueno, yo creo que van a ser 50 o más de 50 empresas. Vamos a tener muchas empresas que van a estar en stands internos, que prácticamente son las empresas líderes o más reconocidas en cuanto a esta tecnología hoy en día aquí en Argentina. Pero también vamos a tener muchas empresas que están relacionadas en cierta manera a la tecnología, que van a tener stands externos, donde bueno, va a haber libertad de hacer dinámicas a campo en cualquier momento del día, va a haber también dinámicas en una hora central. Y bueno, el curso va a estar dividido en dos salones, así que va a ser por la mañana ni bien comienza la jornada, se va a tratar el tema de lo que es drones. Directamente tratar el tema de lo que son las plataformas que analizan la información generada a partir de drones. Bueno, también va a haber técnicos del INTA contando, bueno, diferentes experiencias en cuanto a manejo variable y diferentes tipos de ensayos a campo realizados con herramientas de agricultura de precisión. Digo, ¿quiénes pueden participar? Bueno, totalmente. Toda la gente que se quiera acercar aquí en el INTA Manfredi, el día 28, jueves 28 de septiembre, entrada gratuita. En este momento estamos concluyendo con lo que es el programa de charlas y de presentaciones temáticas en lo que va a ser la jornada que vamos a desarrollar. Y bueno, y en breve lo vamos a subir a la página web. Recordarnos la página web y el teléfono de contacto. La página web es www.agriculturadeprecision.org, si no en la página del INTA, con un link directo a la página de Agricultura de Precisión, pueden acceder. Y el teléfono es 03572-493-039, que es el teléfono de nuestras oficinas. Pero bueno, toda la información la vamos a tener en la página web, así que creo que va a ser el lugar en donde van a tener que consultar. Diego, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos, Blano, te lo esperamos. Presentamos a continuación la agenda, los eventos del agro más importantes para los próximos días. Mañana viernes en la Sociedad Rural de Jesús María se llevará adelante un seminario sobre biomasa y bioenergías. Estará a cargo del secretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulette, el director nacional de Promoción de Energías Renovables, Maximiliano Morrone, y el director nacional de Biocombustibles, Miguel Almada. Además, disertarán diversos especialistas con los que se podrá interactuar una vez concluidas las conferencias. Como cierre de la jornada, se realizará un almuerzo de camaradería en el hall del auditorio. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia dictará el martes 18 del corriente en el INTA Marcos Juárez una capacitación en buenas prácticas agropecuarias. Las actividades darán comienzo a las 9 de la mañana con el dictado dirigido a los productores que quieran inscribirse en el programa y que pretenden recibir el beneficio económico del mismo correspondiente al ítem capacitación. Por la tarde, de 14 a 16, se desarrollará otro segmento dirigido exclusivamente a aquellos que quieren ser facilitadores e implementadores del programa. Las inscripciones pueden realizarse en el lugar y a través de correo electrónico detallando nombre completo, CUIL y teléfono. Minutos finales de la mañana de Campo Directo desde la Estación Experimental de INTA Manfredi. Agradecemos vuestra atención. Nos reencontramos con todos ustedes mañana bien temprano aquí en la mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias. Oiga, Ponciano Luna, cómo llora su violín.